Let's go. What is this? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de unidades inobtenibles de Alestar en el canal. Esta vez les traigo un videito acerca de una unidad bastante bonita, güey, que a mí en lo personal me gusta mucho, no solo por su blessing, como ustedes pueden ver estas flamas que tengo en las manos. Son las llamas azules del Davi 5 estrellas, nenes. Unidad totalmente tradeable del evento de Halloween del año pasado. Esta unidad salía en las Pumpkin Capsules, bueno, en las capsulitas de Halloween, en estas capsulitas en forma de calabaza, las mismas en la que podías conseguir a Perona y así. Bueno, el Davi también salía, era igual una unidad legendaria de estas cápsulas. O sea, tienes una posibilidad entre 4 en 1000 de que te saliera, o sea, era una posibilidad muy baja de que te saliera esta unidad. Esta tropa particularmente se reconoce por estas flamas azules que ustedes pueden ver en mis brazos, nenes. De hecho, cuando yo me desequipo la unidad, pues el blessing desaparece, obviamente. El blessing está súper chido, te equipas la unidad y pues te salen estas como llamitas en las manitas. Además de que sueltas estas como esporas cuando vas caminando, como azules. Me imagino que tiene que ver con pues, parte de su fuego azul, muy característico de la tropa. Pero My Hero Academia es de mis amigos favoritos. La verdad es que la unidad está muy bien hecha, se ve muy bonito todos los detalles, la ropa, el cabello, la cicatriz, todo muy chido. Esta unidad actualmente es totalmente inoplible, nenes, ya estas cápsulas ya no las puedes conseguir, claro, a menos de que alguien tenga una cápsulita y te la tradie. Pero la forma tradicional era en el eventito de Halloween, era pues literal comprarla con Robux o conseguirla pues el año pasado. Actualmente esas cápsulas ya no están dentro del juego, y si están, pues solamente están en el inventario de algún jugador. Obviamente estas unidades pues todavía hay bastantes dentro del juego, muchos jugadores las tienen, pero la única manera de conseguirlas pues son tradeándolas, nenes, por el sistema de tradeitos. Vamos a la zona de entrenamiento, probamos la unidad, vemos ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Y pues bueno, banda, ya estamos aquí en la zona de entrenamiento. Como podemos ver, el Davi no es necesariamente starter, pero pues tampoco es muy caro, solamente 750 de dinero colocarlo en el mapa. En el momento en el que lo colocas a nivel 175, Davi tiene un daño de 471, rango de 27 y ataca cada 4 segundos. Se ve muy bonito este como fuego azul que le sale por todo el cuerpo, bro. La verdad, la unidad tiene bastantes detallitos. Eso sí, su rango no es muy bueno, pero es full AOE desde el inicio que lo colocamos. Ya está haciendo un daño total en todo su rango. Vamos a ver su primer ataque, que ataca cada 4 segundos. La verdad, está bastante bien. Yo creo que la unidad pues es muy rápida. Literal, en el momento en el que llegan a su rango, empieza a quemar las unidades. Ya saben, esa tropa tiene daño elemental. Ahora, se ve muy chido, como que literal como que explota, ¿no? Como que hace una explosión con sus llamas. Se ve muy bonito. La primera mejora es de 3750, dejándolo con un daño de 2975, rango de 32 y atacando cada 4 segundos. Sigue siendo full AOE, el ataque no cambió en absolutamente nada, pero su rango mejoró y su daño también mejoró bastante. De estar haciendo menos de 500 de daño a estar haciendo casi 3000, bro, la verdad es que esa mejora está bastante chida. La segunda mejora es de 3750, dejándolo con un daño de 8610, rango de 37 y atacado cada 4 segundos. Su rango aumentó aún más, sigue siendo full AOE, lo cual está bastante cool. Y en la tercera mejora, que es de 6500, lo dejamos con un daño de 19856, rango de 42 y atacando cada 4 segundos. Sigue siendo full AOE, nenes. Bro, la verdad, el rango está súper chido, y que la tropa no haya cambiado para nada su AOE, me encanta. En ese tipo de unidades que son elementales totalmente, que dejan daño por quemadura, la verdad es que sea full AOE le ayuda bastante. En su última mejora, que es de 8900, ya tiene un nuevo ataque que se llama Blue Flames, o bueno, Flamas Azules. Vamos a mejorarlo. Ok, nenes, en esta última mejora, el Davi 5 estrellas, unidad inobtenible de las cápsulas de Pumpkin, de esas cápsulas de Halloween del año pasado, a nivel 175, tiene un daño total de 31208, rango de 52 y ataca cada 4 segundos. Full AOE, nenes, todo lo que es su rango. Está súper chido, bro, la unidad tiene muy buen daño. Yo creo que incluso todavía para historia es totalmente meta, sobre todo por el daño que tiene con su quemadura. Vamos a ver ese último nuevo ataque. Ok, literal es que en todo su rango crea como estas flamas, pues sí, características de Davi, flamas azules. Ataca todas las unidades que están en su rango. Literal como que crea estos espirales con sus llamas y pues quemó a las unidades, bro, las quemó bastante rápido. Voy a ponerlas un poquito más fuertes para ver cómo está su daño elemental. Vamos a poner las unidades totalmente elementales. Y bueno, si el Davi está haciendo 31000 de daño, vamos a ver qué tal le van unas unidades de 1000000 de vida. A ver cómo se
las quema. La verdad es que va muy bien, va bastante rápido. Digo, no está haciendo tanto daño como otras unidades nuevas, pero aún así su daño elemental es bastante rápido. Además de que la unidad ataca cada 4 segundos, su quemadura va incluso más rápido que su ataque, haciendo que las unidades elementales de más de 1 millón de vida se vayan quemando poco a poco. Su quemadura está bastante chida, no es muy rápida, digo, para ser una unidad muy vieja, ya es del año pasado. Aún así tiene bastante daño. Vamos a bufearlo con el Brook para ver qué tanto daño puede llegar a hacer esta unidad. Y pues bueno, banda, el Davi, esta unidad legendaria de las cápsulas de Halloween del año pasado, a nivel 175, ya bufeado con el Brook, tiene un daño total de 109.226, rango de 62 y ataca cada 4 segundos. Además de que tiene su quemadura elemental muchísimo más rápida, obviamente, porque ya está bufeado. Ahora sí, las unidades de más de 1 millón de vida no le duraron nada, bro. O sea, literal ya las desintegró. Se las desapareció como si nada, bro. La unidad está muy bonita. Más allá de su blessing y sus ataques, bro, me encantó que sea full AOE. El hecho de que una unidad elemental sea full AOE y tenga un rango tan chido está bastante cool, ya que podrías poner estratégicamente varios Davis sobre el caminito en el que vas atacando y pues todos irían haciendo muchísimo daño, nenes. No es muy cara, la unidad te cuesta más o menos unos 22.000, unos 22.600 maxearlo. Lo único que tal vez le faltaría es que tuviera un encantamiento de fuego o algo así, pero bueno, se entiende que pues que esta unidad no tenga ninguna especie de encantamiento, ya que es una unidad del año pasado, así que por lógica pues no se lo agregaron. Puede tener un buff de categoría, eso sí, esta unidad tiene una categoría en específico, pero él mismo no se bufea, necesitas bufearlo con otra tropa que le dé ese buff, ya sea de un 15, de un 10, de un 20%, dependiendo de la unidad, y pues así le aumentas todavía un poquito más su daño. Y pues bueno, ese fue Davi, personaje del anime de My Hero Academia, unidad totalmente inobtenible dentro del juego. Obviamente la tropa es bastante legendaria, nenes, no por nada es una de las más raras que te podía salir en estas cápsulas de Halloween. Si yo hubiera jugado este evento, bro, sinceramente solo por esta unidad y por Perona hubiera farmeado muchísimas capsulitas. Los blessings que tienen están bastante chidos, y bueno, para agregar como un dato curioso, este Davi, nenes, fue de las primeras unidades en ser nerfeadas dentro del juego. Cuando salió la actualización en la que metieron al Sanji 5 estrellas, le bajaron su daño a este Davi, ya que era la segunda unidad con más daño de quemadura en todo el juego. Ya después del nerfeo y obviamente después de la salida de los personajes 6 estrellas, pues Davi pasó a segundo plano a ser una unidad más dentro del jueguito. Aún sigue siendo meta historia, totalmente meta historia mundo 1, incluso yo creo que para las raids del mundo 2 te podría servir un poco, pero claro, si tuviera un encantamiento ya sea de fuego o de oscuridad, bro, esta tropa se seguiría usando bastante. La tropa vale bastante en el sistema de tradeos, pero lo curioso es que mucha gente no lo quiere. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo tradean por cosas caras? También. ¿Lo sueltan fácilmente? La verdad es que no, pero muy pocos lo buscan. Tiene muy poca demanda. Los jugadores prefieren ir directamente a tradear por Perona que, bueno, buscar esta unidad, que a mí en lo personal me gusta muchísimo más que Perona, porque yo soy muy fan de My Hero Academia, más de lo que soy de One Piece, así que yo en lo personal, nenes, me quedaría más con el Davi que con la Perona. Ustedes déjenme en los comentarios, chaparritos, cuál unidad les gusta más de estas cápsulas de Halloween. Voy a tratar de traer más unidades legendarias, o bueno, ya sean épicas o comunes, de esta capsulita. Si pueden ver aquí en la imagen, estas son las tropas que salieron en la cápsula. Esta sería la cápsula y estas son las unidades legendarias, que de hecho había bastantes. Estaba el Kakuzo Ultimate, estaba obviamente la Ghost Gear, el Anti-Magican Super Demon, el Davi, el Elemental Water y el Elemental Wind, que son los que necesitas para evolucionar al Kakuzo. Necesitabas estos 4 elementales: el de agua, el de viento, el de fuego y el de luz. Este de fuego y este Rimimaru era el Rimimaru, suena chistoso. Este Kimimaru eran los épicos, y acá pues los raros, que era el Elemental Light, el Iki White 2, este Toad Clone, que creo, según yo, es el clon de Jiraiya, y pues los normalitos, ¿no? El Vegeta Vampiro, este Samurai y el Iki White 1. Llego a conseguir el Kakuzo, llego a conseguir este vampirito, les subo un videito con esas unidades, nenes, ya que la verdad también tienen unos blessings muy bonitos y me gustaría que los vieran aquí en el canal. Muchísimas gracias por ver el videito, banda. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Tomen agüita! ¡Adiós!